quedan 2 minutos de juego, tanto en Panamá como en Costa Rica. Le va a pegar Keylor Navas. Señoras y señores, momento dramático. Walter López, el de Guatemala, le pide velocidad al equipo de Costa Rica. Largo pelotazo para Saborío. Costa Rica retrocede, balón de Estados Unidos, 3/4 de cancha. Atención con el centro, Estados Unidos, ¡gol! 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 Estados Unidos, we love you forever and ever, ah, God bless America, doctor. Estados Unidos nos mete la reclasificación, Estados Unidos, ustedes no, ustedes los que están de verde no, ellos sí, ustedes no, que les quede claro toda su vida, ustedes no hacen nada por la camiseta, ustedes no impulsan al equipo, ustedes no nos meten a la copa, ustedes no nos dejan vivos, es Estados Unidos, no ustedes, no ustedes y su soberbia, no ustedes y su infamia, no ustedes y sus petardos. Ese es un fracaso, más allá y aparte es inmerecido, porque ni siquiera tuviste tú los argumentos para llevar a buen puerto, inclusive a través del repechaje. Estados Unidos con varios suplentes, ojo, con muchísimos suplentes, fue allá, fue digno, vuelve a manifestarnos otra vez quién es Estados Unidos, cómo entiende este deporte, y lo del equipo mexicano realmente es dantesco, horroroso, terrible, fracaso. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Estados Unidos! ¡Estamos en la reclasificación! Estados Unidos, para que lo sigamos criticando, para que digamos, Estados Unidos ya nos rebasó a señor Luz, Estados Unidos es más que nosotros en fútbol, Estados Unidos hoy se da el lujo de jugar con suplentes y de dejarlos vivos. Ojalá que Vucetich se ponga los pantalones o ponga su renuncia hoy. Está fracasando también como técnico. No está funcionando como entrenador de la selección. Hay que tener a alguien con pantalones que mueva a los europeos y que los saque de la convocatoria. No existen los europeos en esta selección y en este momento, doctor. No, y no existen tampoco. Se acaba el partido ya en Panamá. México va...